El inglés básico es lo que poseo ahorita y me sigo preparando, sigo estudiando para mejorar. ¿Considera vital saber inglés? Sí, por supuesto. Es una de las principales cosas que solicitan en todo lugar. Y en este tipo de opciones laborales hay que aprovecharlas, ¿verdad? Y es que solo sabiendo una segunda lengua se puede acceder a ella. Exactamente, solo sabiendo una segunda lengua, porque sin esa segunda lengua no se puede acceder de ninguna manera. ¿Y qué le dio por estudiar inglés? Exactamente eso, la búsqueda de más oportunidades, porque en estos momentos está muy escaso El trabajo. el trabajo. Ahorita estás desempleada. Ahorita estoy desempleada. ¿Y ha sido muy difícil conseguir trabajo? Sí, ha sido muy difícil, han de feria en empleo han dado y cuesta. Llegará la oportunidad, ¿verdad? Y ojalá que sea esta. Dios primero. Sí, inglés estoy muy bien, la verdad, avanzado. Y estos empleos son, digamos, muy buenos, hay que aprovecharlos. Bueno, hay que aprovechar y qué importante, ¿verdad? El manejar, bueno, ser tan joven y saber inglés. Creo que eso es importante, un llamado a la gente que se prepare muchísimo en una segunda lengua. Sí, es que ahorita el inglés es prácticamente fundamental para cualquier empleo, sí, es muy necesario. ¿Hace cuánto aprendiste inglés o cómo fue tu proceso? Yo aprendí en Estados Unidos, fui a la escuela allá y de ahí aprendí prácticamente todo. ¿Y ahorita tienes empleo o no tienes No, empleo? ahorita no, soy estudiante. ¿Qué Ajá. estudias? Estudio ingeniería civil. Bueno, y esa sería una gran oportunidad, ¿verdad? Porque ya generaría sus propios ingresos y todo. Sí, sería una ayuda, la verdad. Tanto Abigail como Aarón llegaron a dejar sus currículos a la feria de empleo que realizó la empresa transnacional Help 360, que está ubicada en Barrio Aeropuerto, en Pérez Celedón. La feria se llevó a cabo en el complejo cultural. Sí, somos en realidad una empresa de consultoría. Brindamos consultoría a diferentes clientes, clientes que muchas personas conocen como Amazon, Google, Wells Fargo. Estamos hablando de empresas, de niveles muy altos a lo largo del mundo. Okay, bueno, como parte de ese proceso se ha venido trabajando muchísimo en la incorporación de más personal. Cuéntame. Exactamente, y por eso es que estamos acá. Estamos muy orgullosos de tener nuestra primer feria de empleo. Básicamente que todavía tenemos campos que necesitamos llenar propios de la compañía, pero además tenemos un programa de desarrollo de talentos para todas aquellas personas que pues tienen la habilidad o conocimientos en programación de computadoras. Ofrecemos un programa de desarrollo de talentos que prácticamente que cambia vidas. Lo que hacemos es que entrenamos a esas personas y luego las posicionamos en proyectos con todos estos clientes que tenemos, más de 200 clientes alrededor del mundo. Nosotros estamos buscando requisito primordial, un inglés intermedio avanzado que esté en la clasificación B1, B2. Eso es lo principal. Para el programa de desarrollo de talentos, conocimientos en programación, no necesariamente tienen que tener ningún estudio, pero que tengan unos conocimientos básicos en programación, como en todos estos programas de SQL, Tableau, más que todo esos dos sería, porque nosotros les brindamos el entrenamiento extra. Pero para los otros puestos, que tenemos como unos cuatro puestos abiertos, el requisito primordial, pues para los puestos administrativos, tener algún cargo. Ahorita estamos buscando como una persona que nos brinde un tipo de apoyo a la secretaria administrativa que tenemos. Entonces, pues una persona que tenga tal vez algún estudio o una experiencia afín, pero el requisito primordial es el inglés, que es lo que. En lo que va de este año, ya se han hecho cuatro ferias de empleo en el cantón con el apoyo de la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad, donde hablar inglés es el requisito fundamental. Sí, el tema del idioma inglés es bastante importante. De hecho, bueno, la municipalidad a través de la Bolsa de Empleo apoya a todas las empresas de nuestro cantón que requieran contratar recurso humano. Y en este caso, como es de la empresa HELM 360, un requisito fundamental que ellos tienen es el inglés, es un nivel de inglés avanzado. Por eso optamos por la feria de empleo, con el objetivo de lograr atraer un poquito más de personas para que presenten el currículum y que sean valorados. Bueno, eso también es un llamado de atención con este tipo de ferias, Karen, a que la gente se dedique de lleno a ver el inglés como una prioridad. Sí, el inglés es prioridad. De hecho, es muy, muy importante que todas las personas lo manejen. Incluso cuesta un poquito acá en el cantón lograr encontrar ese recurso humano que tenga el nivel de inglés que nosotros necesitamos, que nuestras empresas necesitan. Por ejemplo, en este año, lo que lleva del año, llevamos cuatro ferias de empleo con diferentes empresas.
empresas nuestras y empresas que, si bien es cierto, están en otros cantones, tienen operaciones acá, y el requisito fundamental que ellos han solicitado es un nivel de inglés avanzado. De ahí hacer un llamado a la población sobre la importancia de que se formen en esta área para que puedan obtener mayor oportunidad de ingresar al mercado laboral. De ahí el llamado que se hace a toda la población para que tengan como prioridad el aprender inglés.